Presentación de estos abandonados que la culminan precisamente diciendo que Cádiz es la primera abandonada. Ahí tenemos también la puesta en escena muy cuidada también de estos abandonados. Hay que agradecer a Cuatro que haya colaborado con esta agrupación, con esos cajones, con elementos escénicos. Y repasamos la autoría, en la letra está Jesús Priego y David Corrales, y en la música igual, David Corrales y Jesús Priego. La dirección, eso sí, es de Daniel Péculo. Este grupo que en 2018 fueron los Vilguerías, y tras el estreno de Jesús Priego como autor en la categoría de juveniles, consiguió el primer acceso, este grupo se deshizo, por lo que en su segunda incursión en el certamen cuenta con un conjunto nuevo y con este autor, con David Corrales, que ya hemos comentado que es componente del Cerrocero. Con los dos, y he llegado a preguntarme con dolor si esto es culpa.
familiares, desde el punto de vista de estos jóvenes, en este paso doble en el que han relatado un mal sueño. Claro, ellos cuentan las experiencias, ¿no?, que viven en su día a día desde su propia perspectiva y desde su propia edad, evidentemente. Lo cual se agradece también, que sean letras, bueno, pues de problemáticas vistas desde el ojo de estas edades, de estos chicos y chicas, que siempre tienen algo muy importante que aportar y de lo que tenemos que aprender. Vemos también el logo, ¿no?, en esas corazas de Gran Teatro Falla, en el tipo de esta agrupación Los Abandonados, que como ya hemos comentado, ofrecen por segunda vez su repertorio en el Gran Teatro Falla. Bueno, pues vamos con el segundo paso doble de esta, la última comparsa de esta gran final juvenil que va a actuar antes de la chirigota y el coro que cierre precisamente esta noche. Antes comentábamos que trataban en las letras de paso doble pues problemáticas acordes con la edad, ¿no?, que ahora mismo tienen estos componentes, pero también, ¿no?, tratan otros temas que son de preocupación social en general, como el tema de los desahucios. Uh-huh. Enrique. Eso es. Pues vamos con la tanda de cuplés. Esta agrupación que, como decíamos, es la antepenúltima de la gran final. Tras ella llegará una chirigota y un coro cerrará esta final de juvenil que arrancaba eso de las 5 de la tarde aquí en Onda Cádiz Televisión. Mañana recordar que también estaremos con todos ustedes a partir de las 5 de la tarde con la final de infantiles, Enrique. Unos minutitos antes de esa hora que a las 5 menos 5, así ya estaremos en directo. Bueno, vamos con los cuplés. Dice que va a ser vegano y lo vi comiendo hojas detrás de San Severiano. Dice que pasa de todo lo industrial y que prefiere la cosa natural y
todo lo que quiera, pero es un sacrilegio comerse un cacho de apio mientras está en el patio del colegio. Se está poniendo ahora de moda últimamente en las ciudades más punteras de Occidente poner un huerto para plantar tu hortaliza. Mira al lado bueno, ¿quién nos lo diría? Por fin tiene utilidad la sesión de plantas en bricomanía. No me abandones por febrero, ni me des falso te quiero. No me cierres la vitrina, carnaval tras carnaval. No se muere por dentro cuando a ti te canta y quiero. Y no puedo que mi sentimiento en una vitrina la abandonará. No nos des más bandazo porque hay alguno que no se entera que no somos de madera. El otro día en semifinales, cuando saqué la pancarta y vi a Paquito con todo su arte. Yo creía que Paquito iba a hablar y que nos iban a descalificar, pero Paquito ha sido nuestro amuleto. Tú vente conmigo, Paco, que ya forma parte de mi gueto. Algunos dicen que la suerte nos la ha dado Sara Romero porque nos ha maquillado, pero la suerte nos la ha dado nuestro Paco, que con su soltura reventó el teatro. Y si nos dan el primero con los muñecos en forma de taco. No me abandones por febrero, ni me des falso te quiero. No me cierres la vitrina, carnaval tras carnaval. No se muere por dentro cuando a ti te canta y quiero. Y no puedo que mi sentimiento en una vitrina la abandonará. No nos deis más bandazo porque hay alguno que no se entera que no somos de madera. Lo dejan claro en el estribillo. La cantera es el futuro del carnaval. Bonito segundo cuplé, ¿no? Nombrando a Paquito del Mentidero, que es una de las almas del teatro, ¿eh? Nunca falta ninguna tarde aquí. Y que ha hecho su aparición, ¿eh? Rutilante en ese cameo. Y fulgurante. Sigo rápido. También en el cuplé pues, nos han hecho mención a su maquilladora, ¿no? Que en este caso ha sido Sara Romero. Una de las grandes también de la fiesta. Maquilladora de grandes, lo digo por eso, ¿no? Porque las grandes agrupaciones que ostentan puestos de privilegio en el palmarés, pues Sara aporta su arte también y su talento para conseguir esos tipos y esas ideas, como esta de los abandonados. Grandes plumas también confían en el arte y el talento de Sara Romero. Pues estos chicos están a punto de rematar su repertorio con el popurrí. Vas a encerrar, yo prefiero libertad con sabor a carnaval. Soy la flor que no ha solido, esquivando la frontera de un castillo sin guardián. Y la de veces que pedí pa' mí un lugar en el Olimpo de esta fiesta popular. A ti, y me negaste un futuro, no viste ni un duro por mi carnaval. Pueda salir de este rincón, solo por ti tengo pasión. Que cuando me suenan dos bombazos en mi canción, siento como si me latiera un corazón. Cuando te canto me da vida, es mi mejor sensación. Y sé que me miras con otros ojitos, que nunca voy a ser favorito. Que soy el pequeño, ya lo sé. Déjame soñar con que no me olvidas en febrero.
se olviden de mí, lo que no saben es todo empieza aquí. Y aquí se aprende y se enseña y que sepas que todo esto depende de ti. Con la cantera hay que nuestra cantera, cuántas de ellas en nuestra mente quedará. Y aunque no pueda acordarme de todas ellas, el esfuerzo y constancia aquí siempre estará. Cuántas letras y músicas ya en el olvido, que ahora estos niños te van a recordar. Te quiero como sé, quiero una novia, por mi muero de celos, mi sala da claridad. Con mis manos pasaporte, 200 chirigotas con un pase y coro. Y si miran esta vitrina pueden encontrarse y agujas de oro. Pero el tiempo no pasa en balde y yo en más tipos no me meto, porque este año yo solo gozo la comparsa que hace mi nieto. Suenan sales las carceleras de tu cuerpo en los huecos. Quietos señores, que su madre va detrás, vamos a esperar. Que no se apague tu voz, oh, oh. Que no se apague tu voz, oh, oh, oh. Por las bombas que tiran, todos los fanfarrones, se hacen las gaditanas, esos tiramusones. Por las bombas que tiran, todos los fanfarrones, se hacen las gaditanas, esos tiramusones. Y sin futuro, y sin carrera, con tanta guerra, y sin trabajo, que aquí se quede todo el que quiera, porque yo te juro, porque yo te juro, porque yo de aquí me da. Yeah.
ya me voy a marchar, pero mi voz no apagará. Y aquí me tiene, voy a encerrar. Solo quiero que te acuerdes, yo también soy carnaval. David, mi soniquete, te dejo antes que me vaya, porque me muero cuando canto aquí en el falla, porque febrero es el mes que Cádiz canta. Cádiz, por favor, no me cierres más, déjame en la calle que allí seguro me encontrarás. Cádiz, déjame salir. Que la cantera nunca se muera, porque no le di importancia, lejos cuando sin vergüenza. Que suenen las voces de chavales que se dejan hasta el alma luchando por esta fiesta. Y cantar con mis amigos, disfrutando con ellos en la tabla. Que cualquiera que a la cantera daña, que cualquiera que a la cantera daña. Para de pensar si tu carnaval vale mucho más solo por la edad. Cerrando el telón con los gritos de...